En la unidad de estado crítico del centro de salud siguen internados los protagonistas de una pelea intrafamiliar que terminó con dos automóviles incendiados totalmente, en un confuso hecho que todavía investiga la justicia. El video con los autos carbonizados el viernes en el barrio Lapacho Sur siguen circulando por las redes sociales. Mientras tanto, el encargado del área de quemados nos informa el estado de salud de los heridos por este incidente. Los pacientes llegaron con quemaduras graves. Uno de los pacientes, el que está en estado crítico de pronóstico reservado, se encuentra en crítico 2. Es un paciente que tiene un 60% de su superficie corporal quemada, con quemaduras de tipo AB, que ha sido toaletizado con compromiso de la vía aérea. El paciente se encuentra en asistencia mecánica respiratoria con soporte inotrópico. El segundo paciente se encuentra internado en la unidad de cuidados intermedios. Es un paciente con una menor superficie corporal quemada, entre el 45 y el 50%, sin compromiso de la vía aérea, por ende no tiene soporte respiratorio, pero sí tiene soporte inotrópico. Y se está haciendo las toaletas periódicamente por el servicio de quemados, que son los que se encuentran cuidándolo a los pacientes o tratándolo a los pacientes. Oscar Benito Jiménez, de acuerdo al informe oficial, es el más comprometido en su estado de salud. Tiene compromiso de la cara, gran parte del torso y las piernas. Los miembros superiores también están comprometidos. En cuanto al pronóstico médico para ambos pacientes, el mismo es incierto. Afirman que el fuego generado durante la pelea de los familiares generó un impacto considerable en ambos protagonistas de esta historia. Este tipo de pacientes el pronóstico es muy incierto, depende de generalmente las complicaciones, si aparecen o no complicaciones. Teniendo en cuenta que la piel es un recubrimiento que a nosotros nos aísla del medio ambiente, cuando este recubrimiento que es la piel se ve lacerada, rota o quemada en estos casos, hace que se puedan colonizar o incluso introducirse dentro de nuestro organismo los gérmenes. Entonces ahí es donde aparecen las complicaciones, que pueden ser graves, obviamente.